刻んでやる。それじゃやってやろうじゃないか。よし、muy buenas a todos los suscriptores y audiencia de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal de Andrew 54 y esta vez, bueno, pues parece que vamos a tener nuevas noticias, y pues una de ellas es que ya van a sacar el extra del evento, el nuevo evento donde tenemos a, pues, a Rebeca y a Arma como protagonistas de la historia. Así que ya van a sacar el extra de este evento, sí, en donde ya vamos a poder sacar, pues, el arma que ven en la tablilla, sí. Entonces, va a ser este 26 de junio, sí, 26 de julio a las 15 horas horario en Japón, que se va a sacar el lanzamiento oficial del extra de esta misión, en la cual podemos ya sacar esta arma, sí. Y ya por fin, bueno, pues vamos a poder hacer la revisión de la unidad Rebeca, porque ya la tengo ya muy maximizada. Pero por el momento vamos a irnos por otra unidad, la cual he estado ansioso de hacerle su revisión. Y aquí está. Y esta unidad es BAT. Sí, amigos, vamos a hacer la revisión a la unidad BAT. Bueno, ha sido muy difícil encontrar un escenario de estos, ¿vale? Bueno, porque el mío también está hecho una patata, pero pues ha sido difícil hallar un mercenario que tenga trabajo principal como su trabajo como Twinblade Swordsman, sí, en su trabajo Job Mask, que es este el especial que tiene Bald, más las habilidades básicas de su mismo trabajo, ya que la mayoría utiliza como habilidades básicas las de Caballero Negro Cere, que pues ya ustedes conocen que es el encantamiento de Caballero Negro, sí. Pero ha sido muy difícil hallar estos trabajos, sí, tal como los ven acá, sí. Entonces, bien, primero pasemos a ver las habilidades de la unidad y después les voy a mostrar una unidad que tenga unos buenos stats, sí. Entonces, la primera, esta, Twin Edge, es una técnica de dos golpes, el de tipo corte, ataque cuerpo a cuerpo, diferencia de altura máxima de dos pisos y tiene probabilidad de ejecutar crítico, sí, es de multigolpe de dos golpes, de dos golpes, sí. La segunda técnica, Spin Breaker, creo que se llama así, es un ataque de un rush attack de movimiento instantáneo. El elemento viento de ataque de tipo corte, es en forma de, si no me equivoco, es de cruz pequeña, ¿sí? Y la máxima capacidad de movimiento es de 4 pisos con una diferencia de altura máxima de 2 pisos, la cual se ubica esta cruz, ¿sí? Es una cruz pequeña al como centro. Y es un rush attack, ¿sí? Un ataque de movimiento instantáneo, ¿sí? La unidad se mueve hacia donde está el enemigo, a los enemigos, y los ataca, ¿sí? Máximo 4, porque pues es una forma de cruz pequeña, ¿sí? Al frente, al abajo, izquierda y derecha. La tercera, que es esta que está acá, esta. Es un ataque de 3 golpes, ¿sí? 3 golpes, elemento viento, tipo corte, probabilidad de ejecutar críticos, y tiene distancia 5. Es más o menos la parecida a la técnica que tiene Yauras, que es de 3 golpes también, de distancia también 5, ¿sí? La única diferencia es que la de Yauras aumenta el ataque, mientras que este tiene probabilidad de ejecutar críticos, ¿sí? Y es un ataque bastante fuerte, ¿sí? Y la última, Try Edge, que se llama Triple Edge, creo que se llama así. Es un ataque de 3 golpes, lo mismo que el anterior. La única diferencia es que este es un ataque de rango cuerpo a cuerpo, es decir, que tiene que ejecutarse cuerpo, tiene que estar el enemigo justo junto al enemigo cuerpo a cuerpo para poder ejecutar esta técnica, esta última técnica. Pero el resto, pues, este está mucho mejor, pues, porque esta se puede ejecutar a distancia, ¿sí? Entonces es más recomendable, y yo he visto muchos jugadores que utilizan más esta que esta, ¿sí? Ahora con el grupo de habilidades básicas. La primera, Sonic Edge, creo que se llama así, ¿sí? Esa es una técnica de tipo corte y baja la puntería del enemigo, ¿sí? La puntería del enemigo, haciendo que pues tenga menos probabilidades de acertar a las unidades, ¿sí? Y es un ataque también cuerpo a cuerpo, diferencia de altura máxima 2 pisos. La segunda es la misma técnica que cualquier
Twin Blade, sí, espadachín de mandoble, posee, sí, que es aumentar probabilidad de evadir ataques, sí. La tercera también la misma, incrementa el ataque físico de la unidad. Y el cuarto, que es esta también es única de Bald, que es elemento viento, Mirage Breaker, creo que se llama así. Es un ataque de distancia también de tipo movimiento, y ataca a una sola unidad. Y durante un turno aumenta enormemente la evasión de la unidad. Tiene un solo uso, pero la distancia es muy grande, ¿sí? La distancia de desplazamiento es muy grande, es distancia 6. Por lo que es una grandísima distancia de desplazamiento que tiene la unidad. Puede desplazarse muchísimo, ¿sí? Muchísimo, muchísimo. Es como la de Noctis, ¿sí? Como la de Noctis, que es así, distancia 6. Tiene lastimosamente solamente un uso, pero es una muy buena técnica que permite incrementar bastante la capacidad de evasión, la probabilidad de evadir ataques a la unidad, a Bald. Sabiendo que pues ya Bald esquiva varios ataques, sí. La técnica de reacción todos la conocen, probabilidad de evadir cualquier ataque que se le venga, ataque, sí, ataque físico sobre todo, porque se evade también ataques físicos, sí. Esta. Normalmente la tendría solamente incrementar evasión, ¿sí? Incrementar evasión. Pero ese ya tiene el uso elevado al máximo, ¿sí? Como sabemos, Bald obtuvo ya bastante tiempo actualización a nivel 91. Entonces, pues esta es la habilidad que se obtiene o que se modifica cuando se eleva el sello del uso al máximo, que además de darle mayor evasión a la unidad, mayor capacidad de evasión a la unidad, le da mayor ataque físico. Por eso que tiene un buen ataque, sí, 950. Y la última, bueno, este ya viene siendo el trabajo como Dark Knight Cere, ¿sí? Trabajo de encantamiento Cere de Caballero Negro, que incrementa todos los ataques, pero disminuye todas las defensas. Por eso es que, pues, también sabemos, tiene un muy buen ataque de esta unidad. Y aquí les tengo un Bald bien elevado. Este está bien elevado, para decir la verdad. ¿Sí? Y tiene un muy buen equipamiento, sobre todo pues esta arma que se consigue en el extra del tercer capítulo de la serie de Crónicas de Babel, ¿sí? El escudo de arco iris que se consigue en el piso 100 de la Torre de Veda, y este que es también esta invocación, la bandana de ninja, que es la que permite incrementar puntería más 5 y puntería velocidad más 5, si no me equivoco, y evasión más 10, ¿sí? Entonces, lo que es una buena arma potencial combat, sobre todo, pues que ya tienen bastante evasión esta unidad, ¿sí? Ahora bien, esas son las estadísticas que tiene, ¿sí? Primero la habilidad líder es más o menos parecida a la de Ramses, ¿sí? Se parece a la de Ramses, la única diferencia es que le da a todas las unidades no solamente ataque físico, pues hay. Sino también les da probabilidad de evasión más 5%, ¿sí? Entonces, un 5%, un poquito más de evasión a todas las unidades de viento, ¿sí? Pues a todas las unidades de viento les da puntos de vida más 30%, todos los ataques más 30% y evasión más 5%. Es bastante útil esta técnica, pues ya que permite incrementar un poquito más la probabilidad de evadir ataques, sobre todo que es muy útil para Bald, sabiendo que pese evade casi cualquier tipo de ataque, ¿sí? Entonces, tiene una muy buena evasión. Bald tiene muy buena evasión. Sí. Ahora sus estadísticas. Puntos de vida 3491, los mismos que los de Dark Tirfing, puede decirse, sí, normalmente. Dark Tirfing también puede alcanzar este mismo puntaje de vida, entonces pues por lo tanto no son unos puntos de vida como muy muy destacables, pero sí le da mucho mayor resistencia a esta unidad. Ataque físico 941, ya vemos que su ataque físico es uno de los mayores. No tanto como el de Ramses que llega a más de 1000, pero sí tiene muy buen ataque físico, sí. Defensa física 294, y digamos que no llega al promedio de defensas grandes, que ya es por arriba de 300, pero sí tiene una buena defensa para, menos, para poder resistir ciertos ataques, especialmente los de trueno. Ataque mágico 289. ¿Por qué digo ataque mágico? Porque pues a la mayoría utiliza habilidades básicas de Cere, Dragon Knight, de Caballero, digo, Caballero Negro, en la cual se involucran son estas dos técnicas, que son bastante buenas, ¿sí? Son muy buenas estas dos técnicas, ¿sí? Solamente las tiene el encantamiento de Cere, que es lo mismo que el que tiene Zahar, ¿sí? Son técnicas que absorben ya sea puntos de vida o joyas del enemigo, pero que en este caso ignoran las defensas del enemigo como tal, ¿sí? Entonces son técnicas muy buenas a utilizar.
Defensa mágica 207, y ya vimos que está un poquito por arriba de la defensa promedio que tienen estas unidades de ataque físico, que es por ahí alrededor de 150-170, entonces 207 es un poco mayor, pero bueno, sigue siendo como un poco bajito, sobre todo si la unidad alcanza a ser impactada por algún ataque de elemento fuego. Velocidad 163, y la velocidad es bastante grande, debo decirlo, una velocidad bastante buena, sí, es una muy buena velocidad para poder desplazarse casi por todo el mapa, y además es una buena unidad con una muy buena velocidad. Obviamente no supera a ninjas como Rosa, que tiene más de 180, o también a Bashine, que ya llega a más de 200, pero es una muy buena velocidad para poder moverse bien. Crítico 361, y ya vemos un crítico que está un poco por arriba del normal, un poquito por arriba, pero no es suficiente. Suerte 240 está por el promedio, ¿sí? Y movimiento 4 salto 2 es el movimiento estándar de esta unidad, lo cual quiere decir que tiene un movimiento muy estándar, ¿sí? Y salto también muy estándar, lo cual le permitiría moverse con mapas regulares, con un relieve muy promedio, ¿sí? Ya con mapas con relieve pesado se quedaría un poquito atrás, pero bueno, eso ya sería parte de, pues, de la unidad como tal, ¿sí? Porque el salto es 2, ¿sí? Entonces, bueno, amigos, no siendo nada más por ahora, pues espero les haya gustado el video sobre la revisión de la unidad Vald. Si no más, pues decirles que si les gustó el video, dale un like, suscribirse al canal para más videos, también seguir mis redes sociales, Facebook y Twitter, en las cuales estaré publicando actualizaciones del juego de Alchemist Code, sobre todo pues de videos y toda la vaina que ocurre en el juego también, sí, de revisiones, porque pues me gusta mucho hacer revisiones de unidades, ¿sabes? También me permite aprender muchísimo sobre ello, bueno. Y también no se olviden, a los que ya están suscritos, activar la campana para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Si no sé más, amigos, pues nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!